Era la noche antes de Navidad, todo listo para Papá Noel. Manjares y dulces sobre el mantel. Aroma a turrón y felicidad. Risas, cascabeles, villancicos. Un himno invernal a la alegría, compartiendo ilusión en armonía. Los más grandes y los chicos. Y en nuestra televisión canaria, música, cine, artes plásticas y otras creaciones extraordinarias, porque somos gente fantástica. Esta noche es noche de reunión, de familia, de ponerse guapo y de Televisión Canaria, que pasamos lista, porque hay una programación increíble para esta noche buena. Bueno, como por ejemplo, Christmas Symphony 2021, un espectáculo al estilo de los shows navideños de entretenimiento de la televisión norteamericana, y Cristina Ramos va a ser la cantante que nos va a traer una noche súper especial. Y bueno, ¿qué mejor que ella para contarnos todo de primera mano? Vamos a buscarla. Siempre igual, todos los años al corre-corre. ¡Ya, Nelly! ¡Ay, qué bien que está por aquí, a ver si la encuentra! No, pero Cristina, Rocío, concéntrate. Cristina, alta y pae. ¡Ay! ¡Ay, perdón! Lo siento, estoy buscando a Cristina Ramos. Pues no sé, yo no la he visto. Tal vez esté en peluquería. ¿En peluquería? Pero vamos, te acompaño. ¡Ah, me acompañas! ¡Qué bueno, hombre! Espera, espera, espera. ¿Qué? Me llaman de arriba del set, no, me tengo que ir. No, me voy a hacer eso otra vez. Me tengo que ir. Bueno, la peluquería está por allá. Vale, gracias. Vale, a ver si la encuentras. Ve corriendo. Vale. Yo tengo que seguir para allá. Ve, para allá seguro. Adiós, adiós. Ay, como me confundo otra vez. Venga, vamos. A ver, a ver, a dónde. ¡Oh! Peluquería y maquillaje. Seguro que está aquí. A ver. ¡Cristina! Ay, hola. Hola, ¿qué tal? Tú eres artista seguro, vamos, porque vas súper guapa. Yo soy peluquera. ¡Oh! ¿Eres peluquera? Uh-huh. Estoy buscando a Cristina Ramos. ¿Dónde está? No tengo ni idea. Bueno, pero tú la habrás peinado, ¿verdad? Sí, la hemos peinado y ha quedado fantástica. Ay, seguramente, pero ¿dónde la puedo encontrar? Sí, buscando, a ver si la encuentro. Bueno, peluquera, mira, después vengo porque es que claro, seguro que no lleva la cena o algo así. Bueno, gracias, vente. Suerte. Guapísima, ¿eh? Encantada, adiós. Madre mía, siempre igual. Dios, yo estoy rota, tío, yo estoy rota. Yo esto no puedo, este ritmo así, no voy a llegar a cena. Patri. ¿Sí, Patri? Cristina, no, no lo he encontrado todavía. Sí, a ver, puede que esté esperando por mí. Sí, sí, en un momentito. Cristina, ¿está esperando por mí? Seguro que está por aquí. Personal. Bueno, por aquí tiene que... Uno de seguridad. Estos siempre saben de todo. Hola, muy buenas noches. Mire, ¿sabe dónde está Cristina Ramos? ¿Dónde la puedo encontrar? Perdone, ¿dónde está Cristina Ramos? Y eso que en Londres los seguritas eran así como más serios. Bueno, gracias, perdone. No he dicho nada, Claro, tenía que haber venido al camerino desde el primer momento y ahora toda esta gente para ver a Cristina también. Oye, yo voy primero, que llevo un rato aquí buscándola, como 2 horas casi. Tú eres el segurita seguro, ¿verdad? Aquí... No, no, yo vengo a ver a Cristina. ¿Tú también vienes a ver a Cristina? Ay, vale, no, normal, normal. Pero yo... Ay, qué ganas de verla, de verdad. Después de casi 2 horas, imagínate. Estoy súper feliz de poder estar aquí otra vez. Oye, cuéntame, ¿cómo es estar otra vez aquí un 24 de diciembre? Tú ten en cuenta que muchas veces estoy de viaje, no estoy. Y el hecho de poder estar aquí en casa y poder entrar en los hogares de los canarios y poder pues compartir la música y sobre todo compartir la amistad que tengo con los compañeros con los que voy a trabajar esta noche, a trabajar. Es que esa palabra no podría disfrutar. Sí, sí, totalmente, a disfrutar. ¿Y podrías desvelarme un poquito de lo que vamos a encontrarnos esta noche? Pues mira, desvelarte no te voy a desvelar porque es una sorpresa, pero evidentemente sí que nos vamos a encontrar, evidentemente, con una vida que pues muchos villancicos arreglados, unos arreglos preciosos, que adaptados a todos nuestros invitados. También algún que otro villancico internacional, que no puedo desvelar nada, pero yo creo que va a gustar mucho, mucho, muchísimo. ¿Con quién lo voy a interpretar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Va a ser muy especial. Someone see.
Pues mira, el 2022 creo que todos hemos aprendido y creo que le pido salud. Salud para afrontar todo lo que viene, que seguro que es muy bueno. Y lo que le pido siempre a los años que van viniendo, ¿no? Siempre cuando se acaba el año siempre digo, si quieres dejármelo así, vale, ya me he acostumbrado a esto, pero si quieres, de aquí para arriba, lo que sea. Después de disfrutar de la increíble voz de Cristina Ramos, nos vamos a La Palma por Navidad, a pasar junto a Javi López y tres familias palmeras una noche que promete ser de lo más emocionante. Después de ese 19 de septiembre, todo es distinto. Y algo me dice que esta Navidad también va a ser algo diferente. Javi, esta Nochebuena nos vamos a cenar contigo. Conmigo y con todos los palmeros. Va a ser una Nochebuena sin duda especial. Yo creo que la más especial del año, porque no podía ser menos, ¿no? Es decir, llevamos aquí 3 meses estando al lado de los palmeros, contando sus historias, viviendo con ellos lo que están viviendo, esta catástrofe sin precedentes. Por eso nos vamos a La Palma por Navidad, porque es un día en el que hemos estado todo este tiempo, desde el 19 de septiembre con los palmeros, y no podíamos olvidarnos de ellos en Nochebuena. Vamos a cenar con los palmeros. Esa Nochebuena todo el mundo está con su familia. Pues yo voy a estar con las familias, con 3 familias palmeras, 3 familias que tienen mucho que contarnos, mucho que vivir esa Nochebuena, porque sin duda va a ser una Nochebuena diferente para ellos y para nosotros, pero no querían dejar de celebrarla. Así que estaremos con 3 familias, una primera familia de afectados, una segunda familia solidaria y una tercera familia que no están afectados directamente por este volcán, pero se sienten identificados porque son palmeros. Va a ser sin duda una noche cargada de emoción, ¿no? Sin duda creo que se van a emocionar muchísimo, sobre todo porque vamos a escuchar cosas que hasta ahora no hemos escuchado ni hemos visto del volcán. Ten en cuenta que la gente no se siente como en una entrevista. Van a estar cenando, vamos a cenar con ellos. Y estaremos esa noche pues entre sonrisas y lágrimas, porque como toda Nochebuena pretendemos que haya villancicos, que cantemos, que estemos todos juntos y también, pues como no, habrá alguna lágrima de emoción, pero de emoción por alegría, de emoción por alegría, porque es una Nochebuena especial. Con esto cerré la puerta y hay un vídeo donde digo hasta pronto, porque pensé que volvería. Vamos a estar todos cenando frente al televisor contigo, con los palmeros, viendo a La Palma por Navidad. Eso espero, sin duda va a ser una noche especial, por lo menos para mí, y espero compartirla con todos los canarios, porque los palmeros se lo merecen. Estaremos con esas 3 familias, estoy deseando que llegue ya la Nochebuena para poder compartirlo con todos ustedes y tomar esos platos tan ricos que han preparado. Así que no nos fallen y esta Nochebuena todos a La Palma por Navidad. Ahí estaremos. Si la patria es los riscos y aquel valle, el sobre y dulce acento de una gente sin doblez. Seguro que esas 3 familias palmeras no se perderán hoy el concierto de Navidad de los Gofiones, un regalo musical de Televisión Canaria para los espectadores y espectadoras del archipiélago. Celebrado a los pies de la Catedral de Santa Ana, el concierto llenará la noche con aires navideños, isleños y universales. Oportunidad perfecta para cantar en familia acompañando al legendario grupo que vuelve a cumplir con una tradición que comenzó allá por 1977. Bueno, hoy no les damos más el guineo, que lo bueno si breve, bueno doblemente. Disfruten esta noche con su gente, de la cena y el alegre ajetreo. Mañana volvemos puntualmente, con ritmo, arte y cultura en el trineo. Sean felices y fantásticos. Si la patria es los riscos y aquel valle, el sobre y dulce acento de una gente sin doble. Si la patria es un sueño sin bandera, esa hermosa quimera que aún recreo alguna vez, tengo que cantar con voz emocionada.
que revienta y dice...